El día de hoy, en la Enciclopedia Gigántica, conoceremos un poco más sobre Kuchala Daora. Su primera aparición fue en Monster Hunter 2. La especie es Dragón Anciano. Si bien no es una subespecie, mucho tiempo fue clasificado así, el llamado Kuchala Daora Oxidado. Kuchala Daora es un dragón anciano muy estudiado por el gremio, y por este motivo existe mucha información en relación a su ecología. Posee los títulos de Dragón de Acero, o en la lengua wiberiana, Fuso Ryu. Su nombre es compuesto, donde Kuchala significa en hindú inteligente y Daora libertad. Este dragón anciano habita muchos tipos de ambientes y por eso se le conoce como un dragón migratorio. Incluso se le ha divisado en el Nuevo Mundo. Suele seguir las corrientes de aire que recorren el planeta. Kuchala Daora está en la zona alta de la cadena alimenticia, sea cual sea su hábitat, y rara vez es atacado por otras bestias que compiten por el territorio, como por ejemplo los Tigrex y Ryan. Pero las batallas más letales se dan con chamelios en las zonas de la jungla. Generalmente se alimentan de herbívoros, pero también de wyverns más grandes como cefadroms o congalalas. Existen reportes de exploradores del gremio en donde se indica que se ha divisado a Kuchala Daora comer minerales en las zonas montañosas, donde se cree que este dragón anciano fortalece su armadura externa. En el Nuevo Mundo, Daora está en el tope de la cadena alimenticia del bosque primigenio y en el lecho de los ancianos. En ese sentido, la fauna local como los Anjanath, Lavasioth o Rátalos no son un peligro para esta bestia. Incluso Vasselgeuse y Devil Joe dejan rápidamente el territorio cuando aparece este dragón anciano. Los únicos que pueden igualar la potencia e incluso hacer que Kuchala Daora se mueva de su territorio son Teostra, Lunastra y Nergigante. Kuchala Daora posee las alas más grandes conocidas en relación a su tamaño, abarcando un área bastante extensa con ellas. Utiliza estas alas para volar velozmente y atacar a sus enemigos o presas a una velocidad impresionante. En estas enormes alas existen unas glándulas especiales que producen un líquido que disminuye la presión entre el ambiente y la piel metálica de este dragón anciano, produciendo un efecto de viento que lo protege de muchos tipos de ataque y es un problema para la mayoría de los cazadores experimentados. Esta glándula es sensible a las toxinas de veneno, y cuando éstas llegan a ese órgano, el efecto se disipa y Kuchala Daora queda momentáneamente, mientras su sistema inmune combate la toxina, expuesto a ataques enemigos y su barrera de aire desaparece. La piel escamosa de este dragón anciano es muy especial, está compuesta por escamas de origen mineral que simulan el efecto y las propiedades del acero, por este motivo su título por el gremio. Al ser tan dura esta capa deja espacios entre una y otra, que lo vuelve muy susceptible a ser envenenado, ya que esta sustancia escurre entre sus escamas y entra al sistema circulatorio rápidamente, llegando a las glándulas de su piel escamosa debilitándolo mientras dure el efecto. Una de las características más impresionantes de este dragón anciano es que puede controlar el clima durante un periodo de tiempo. En ese sentido puede crear fuertes tormentas de viento y lluvia. Esta capacidad es un misterio para el gremio, al igual que con todos los dragones ancianos, seres capaces de afectar a voluntad a los elementos. Kuchala Daora ha sido responsable de muchos desastres a través del tiempo y de la historia humana, provocando tormentas de arena, huracanes y tormentas de nieve. Existen reportes, sobre todo en Balabar, donde se ha visto a un Kuchala Daora escupir hielo. Esto es un asunto muy estudiado por los eruditos del gremio, ya que se han visto diferencias entre las pieles de muda de Kuchala Daora, y al parecer podrían existir muchas subespecies de este dragón anciano, pero no hay nada confirmado. Una historia muy famosa en Poké menciona un Kuchala Daora que podía provocar vientos tan fríos que congelaba lagos completos. Incluso su aliento congelaba todo lo que tocaba. En relación a su piel y la muda de esta, ocurre cada 70 o 100 años, aunque esto está en estudio. Las escamas de Kuchala Daora están cubiertas por mineral muy parecido al acero, lo cual produce que luego de muchos años, este mineral se oxide y el color del dragón anciano vaya cambiando con el tiempo. La piel escamosa, al final del proceso, se vuelve de un café rojizo,
lo que demuestra su oxidación, y el Kuchala de ahora comienza su preparación para mudar esta piel, que es más pesada y menos flexible que la normal. En este periodo se le denomina oxidado, y según las investigaciones de la Wicademia, su comportamiento también cambia. Se vuelve más agresivo y territorial, ya que elige una zona para mudar y no debe ser interrumpido en el proceso. En este periodo se han observado los mayores ataques de Kuchala de ahora a ciudades y pueblos. El último ataque fue a Dundorma. Luego de que Kuchala de ahora está preparado para mudar su piel, se queda durante unos días en un lugar inmóvil, preparando la transformación. Cuando se completa, Kuchala presenta un color blanco brillante, que es el color natural de su piel escamosa, pero luego del contacto con el oxígeno ambiental, comienza el proceso de oxidación y se torna plateada. Espero le haya gustado esta enciclopedia gigántica de Kuchala de ahora. En el próximo episodio conoceremos un poco más del Lagiacrus. Si te gustó el video, por favor suscríbete y sígueme en las redes sociales como Twitter o Facebook.